encontramos hoy en el complejo fronterizo Chacayuta junto con el Seremi Subrogante de Salud y el equipo que está encargado de la seguridad y la salud pública para poder poner en marcha el reforzamiento en términos de testeo ante la nueva variante Delta de SARS-CoV-2 que se ha detectado también en el país vecino. Es responsabilidad nuestra poder generar las máximas condiciones de seguridad y por lo tanto estamos aquí en el terreno en la puesta en marcha de este seguimiento y testeo al 100% de los transportistas y personas que ingresen a nuestro país. Vamos a estar aplicando estos test ya tanto de entrada como de salida para poder asegurar y detectar de una manera oportuna y eficiente cualquier persona que venga en carácter positivo. Ante la evidencia de la presencia de la variante Delta del SARS-CoV-2 en los países vecinos, como Seremi de Salud y de acuerdo a los lineamientos de nuestro ministerio, hemos reforzado el monitoreo en fronteras. Ahora, desde hoy, comenzamos con el testeo masivo a todos los transportistas que ingresen a nuestra región a través de los pasos de Chacayuta y Chungará. Este es un monitoreo que va a estar las 24 horas del día en los pasos fronterizos en búsqueda de los transportistas que sean positivos asintomáticos. Con esto vamos a lograr a los transportistas chilenos o extranjeros con residencia en Chile poder aislarlos en nuestra residencia sanitaria y a los transportistas extranjeros devolverlos a su país de origen.